siento que tengo ganas de volar al firmamento. Oye, gritarle al mundo entero que estoy sintiendo. Desde las aves que ya he visto mi dulce amor. Respuestas cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de su mano. Por si la de suyo quiero ser, Jesús es mi principal. Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo. Yeah.
nosotros nos subimos aquí arriba, el cansancio se nos va y nos ponemos cuático. ¿Sabes por qué nos ponemos cuático? Porque cuando este maravilloso Jesucristo vino a nuestra vida, nos cambió por completo, loco. Si no fuera por Él, no seríamos nada. Si hay alguien aquí que no tiene a Jesucristo en su corazón, te la hago corta. Lo necesitas. Lo necesitas porque va a transformar tu vida por completo. Va a transformar tu vida por completo. Y esto se llama Decide.
este Dios maravilloso fue espectacular. No les cuento el jugué y el porro, no. Pero cuando decidimos por Cristo, nos cambió por completo. Oye, ¿sabes qué? Estamos felices, de verdad, de poder venir a adorar al Señor aquí. Estamos felices de poder venir a compartir con ustedes. Siéntate un rato, hermano. No hay drama. Estamos felices de poder haber viajado estas 10 horas, 12 horas, ¿cuánto fueron? Pero ¿sabes por qué nos demoramos tanto? Yo les voy a decir al tiro. Estos locos comen como si se estuviera acabando el mundo, por eso. Entonces teníamos cada pronto con Ben que venía, teníamos que parar. ¡Que no! Y les voy a contar algo. En un momento que yo me quedé dormido en el bus, los muchachos se asustaron porque venía un camión cruzándose en la carretera así, ¿cierto? Venía cruzándose en la carretera así. Y damos honra y gloria al Rey de Reyes porque nos protegió y nos trajo hasta aquí para venir a adorar su nombre. Y otra vez repito, si hay alguien aquí que no tiene a Jesucristo, el Señor mandó a todos tus locos a decirte que Él te ama y que te necesita en su obra. Eres importante, eres trascendental, eres fundamental para el cambio de esta nación. ¿Y sabes cómo se consigue? ¿Sabes cómo se consigue? Con una revolución. Oye, pero la revolución no es la que andan los escolares tirando piedra allá en Santiago porque se vuelven locos. ¿Ah? Y le faltan el respeto a la autoridad. Y entonces cuando están en la casa le faltan el respeto a los papás. Eso no es revolución. ¿Sabes dónde está la revolución? La revolución está en las rodillas. La revolución está cuando tú dejas de comer y ayunas para que Jesucristo te llene por completo. Ahí está la revolución. Ahí te va a llegar la
Revolución, Dulce Niña y otros más, ¿ya? Pero ahora vamos a cantar la última canción, y esta canción es la última que nosotros hicimos, la estamos estrenando, la hemos tocado como 3 veces, esta sería la 3ª vez. Se llama Libre. ¿Y sabes por qué? Porque en Cristo nosotros somos libres. Eso es, Osorno. En Cristo nosotros somos libres. ¿Sí? ¿Libre? Mira, vamos a bendecir entonces a un par de hermanos, si alguien me puede prender la luz para ver bien. Aquí mi hermano Dalton nos va a ayudar, ¿vale? Que vino con nosotros de Santiago. Hermano Dalton, no se parece mucho a mi señora, pero está con nosotros de Santiago. Porque normalmente esta es parte de mi esposa. Pero mire, la idea es que nosotros vamos a cantar un tema acá y el que más lo vacile ahí, usted lo identifica, y uno para cada uno, un hombre y una mujer. ¿Vale, brother? El que más lo vacile, el que más alabe, el que más se sienta libre con Cristo. Porque todos los que estamos aquí somos libres. Ponte en pie. ¡Libre! ¡Libre se llama esto! Come on.
llega y me quiere encarcelar. Vicios y rencores que no me van a ningún lugar. Es para honrar a Jesucristo, nada más. Y gracias a Dios tenemos esta oportunidad de ministrar ante ti, de bendecir tu vida. Y esta canción se llama Aguas Profundas, porque hubo un momento en que Dios nos llamó a nosotros
a nadar en aguas profundas, a creer en este ministerio. Cuando estábamos ahí ensayando y nadie nos invitaba, Él nos dijo: naden en aguas profundas, estén conmigo, atrévanse, sigan adelante. Y hoy día vemos los frutos de nuestro Señor y respaldo en lo que hacemos. ¡Aguas profundas! Lluvia, y haz las aguas subir.